Bienvenidos a un video más de promoción, revaloración y difusión del patrimonio cultural comunitario. Mi nombre es Berta Isabel García Ballesteros. Hoy nos acompaña el comisariado y nos va a narrar la historia de las mojoneras. Buenas tardes, mi nombre es José Gonzalo García Ortiz. Soy vecino originario de esta comunidad de Reyes Llano Grande. Voy a narrar un poquito de lo que conocí, aprendí, lo que sucedió en los 3 años que fui presidente del Comisariado de Bienes Comunales de mi municipio, Santa María Yupiti. Recibí cargo en el año 1999 y entregué el 25 de febrero del año 2002. Me tocó la suerte de cumplir con esta comisión en este trienio con un gran problema limítrofe con el poblado de San Pedro Yosotato. Los anteriores comisariados convinieron en resolver los problemas, pero en el trienio del señor Mario Cipriano López García, quien me entregó, en su periodo se formaron 13 polígonos, fracciones en conflicto, fueron 13 polígonos y que se tuvieron que repartir. De tanta insistencia de nosotros, las autoridades agrarias y las autoridades del honorable ayuntamiento, se logró darle solución al problema. Los vecinos de Yosotato, los comuneros, pues por fin accedieron a que se diera solución a este conflicto. Se distribuyeron los polígonos por porcentajes, según como se había establecido desde el trienio anterior. Se distribuyeron, se repartieron y pues de ahí entramos al trabajo de brecheo. Todas las comunidades iniciamos desde la Junta del Río, que es trino tetraíno con Jicaltepec, Yucuiti, Nopalera, Yosotato, los poblados que se refería esa mojonera, la Junta de los Ríos. A partir de ahí se hizo el trabajo, todo lo que corresponde a límite con Yosotato, hasta llegar a la mojonera Malpaso. La primera obra, el primer trabajo que hizo el pueblo fue el brecheo de la línea. Las comunidades participaron, todas las comunidades, las 9 comunidades participaron partiendo de la Junta del Río hasta Malpaso. De ahí se hicieron los trazos, entraron a los trazos el ingeniero que llevó a cabo el trabajo, inició con nosotros, con la comisión de límites que se integró en esos años. Tuvimos que apoyarnos de todos y se hizo el recorrido, se hizo el trazo. Posteriormente a los trazos se marcaron los puntos. Dentro del trabajo de los trazos se fueron marcando los puntos a donde se tendría que colocar las mojoneras auxiliares o mojoneras de apoyo. Después de haber terminado todo el trabajo de trazos, las dos comunidades, los dos pueblos acordaron las mojoneras que habrá que construir. El pueblo de San Pedro Yosotato construyó, voy a checar aquí, construye 33 mojoneras auxiliares y reconstruye algunas mojoneras existentes, reconstruye 8 mojoneras. Yucuiti le tocó construir 42 mojoneras auxiliares y reconstruyó 12 mojoneras sobre este tramo. Y así,
Terminamos con 75 mojoneras auxiliares ambos pueblos y se reconstruyeron 20 mojoneras. Eso fue el gran trabajo que se hizo durante el periodo 2000 y 2001. Esos dos años fueron los años que se accedieron los de Yosotato a que se trabajara y así lo hicimos. Cumplimos, se levantó el acta de terminación de obra y pues al término los ingenieros quedaron de que los reportes se iban a dar para que elaborar nuevo plano ya iban a aparecer los números de mojoneras, auxiliares, los nombres que se les dieron. Cada comunidad seleccionó algunos nombres que le pusieron a las mojoneras que construyeron, porque cada agencia le tocó cierto número de mojoneras a construir, le pusieron nombres, ya sea nombres de algunas exautoridades, nombres de las autoridades en turno, como más les pareció, a manera de recordar el trabajo que se estaba haciendo, ¿no? Y pues, a grandes rasgos, eso fue lo que se hizo, que fueron un trabajo muy pesado porque pues casi en el 1999, en el año 2000, puro trámite, pura gestión, puro estarnos convenciendo a las autoridades a que se haga el trabajo, y se llevó tiempo hasta lograr, en definitiva, los señores de Yosotato accedieron a que se hiciera el trabajo. Y por eso yo considero que en ese trienio 1999-2002 fue el año en que se finiquitó definitivamente el conflicto de Yosotato con Santa María Yucuiti. Nos encontramos aquí en el punto trino que corresponde al ejido de San Pedro Sinillubi, al ejido de Jicatepec y tierras comunales de Santa María Yucuiti. Hay un documento del pueblo de Santa María Yucuiti de 1591, en donde nos narra de que Santa María Yucuiti no correspondía no solamente a este terreno, sino habla de esta parte donde estoy señalando ahorita. Con el paso del tiempo, puede ser que no había mucha gente, por eso no pudieron defender sus tierras. Es por eso nacieron algunos ejidos para la defensa de tierras de Santa María Yucuiti. Hay tres documentos principales de Santa María Yucuiti. Tenemos el de 1591, tenemos el documento de 1863, que es el segundo plano de Santa María Yucuiti que se tiene a la vista. Ustedes podrán observar en nuestro municipio, se hizo un mural de los planos que Santa María Yucuiti tuvo en su momento, los planos que nuestros abuelos hicieron antes de la conquista. Se ha hablado también de códices de Santa María Yucuiti, pero se ignora dónde están esos códices. Pero se ha hablado de ese códice. El último documento que hoy nos ampara como territorio comunal de Santa María Yucuiti es de 1944. Mencioné hace rato que esta mojonera se hizo en 1940. Nuestra titulación fue en 1944, un 25 de febrero. Por eso cada año se hace una memoria, se hace un evento histórico de nuestro municipio. Estamos ya viendo
para hacer también un evento, el aniversario de la titulación del territorio de Santa María del Chiquité. Gracias a los abuelos, gracias ahí a don Adrián, hoy parece ser que todavía vive, radica en el Istmo. Don J. Carmen de Reyes Llano Grande ya no está con nosotros. Don Modesto García de Paz y Progreso ya no está con nosotros. Pero ellos fueron los líderes que se preocuparon por titulación de tierras de Santa María de Chiquité. Habrá que reconocerlos, como se también hacía a los excomisariados, a los expresidentes municipales, porque antes, a cargo de quien estuvo en las tierras antes de ser titulado, bajo la dirección de los alcaldes. Por eso es muy necesario que los alcaldes participen en los brecheos. Sin embargo, tenemos que recuperar eso, tenemos que unir lazo de amistad. Esta mojonera es la mojonera principal. Hay otra mojonera idéntica a esto que está en la cumbre de la cascada. También es de 1940. Otra mojonera principal está en Barranca Seca, entre San Pedro y Sotato, con nosotros. Hay una mojonera que se llama Cuauhtémoc, que está arriba de Miramar. De ahí tenemos la cumbre, el pico de Yucuite, es la otra mojonera principal. La otra mojonera es el que está a la orilla del camino en Malpaso. Y así podemos mencionar, está la mojonera de Esteban López. Son los mojoneras de 1940. Hace poco, en el trienio del profesor Carmen Adolfo, como comisariado se hizo ya el definitivamente tuvimos que ver esta línea en donde se colindaba antes con San Pedro Sotato y Santa María Yucuite. Hoy ya no lo poseen, por muchas cuestiones ya no lo poseen, pero hay un área aquí para llegar a la mojonera de la Junta, que es aproximadamente como un kilómetro. Entonces tenemos esos datos. Como para finalizar, quiero agradecer a todos los comuneros que debemos de amar a nuestra tierra, debemos de vigilar, debemos de cuidar lo que tenemos, y agradecer a esos abuelos que hicieron todo lo posible para que nosotros tuviéramos en donde vivir. Ellos nos dejaron algo para estar en paz. Por eso a los comuneros de Santa María Yucuite les pido que no peleemos por la tierra. Debemos de ser justos con nuestros hermanos. Debemos de platicar sanamente para poder avanzar. Las tierras que poseemos, pues es gracias a los abuelos. Y por el respeto de ellos, no debemos de pelear por esas tierras.